Amen. Amen. Welcome everyone. Bienvenidos todos. Happy Resurrection Day. Feliz día de resurrección. Amen. How many of you know that He is alive? ¿Cuántos saben que Él está vivo? Amen. We glorify Him this morning. Amen. Lo glorificamos esta mañana. Amen. I'm going to invite you to please stand up. Te voy a pedir que te pongas de pie en donde estás. And if you're watching us through social media, we welcome you as well. Si nos estás viendo en línea, te damos la bienvenida. We're happy that you're with us. Estamos contentos de que estés con nosotros. On this beautiful Sunday morning. Amen. En este hermoso domingo por la mañana. Where we come to remember what He did for us. En donde venimos a recordar lo que Él hizo por nosotros. And the victory that He gave us. Y la victoria que Él nos dio. So we raise our hands this morning. Así es que levantamos nuestras manos esta mañana. And we say thank you, Jesus. Y decimos gracias, Jesús. We bless you today, God. Te bendecimos hoy, Señor. And we glorify you, Lord. Y te glorificamos. Because you are mighty God. Porque tú eres un Dios todopoderoso. You are all powerful. Tú eres, estás lleno de poder. And we worship you today. Y te adoramos hoy. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. 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 Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Amen. 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 He is mighty. Amen. Él es todopoderoso. Amen. Let's worship Him today. Vamos a adorarle esta mañana. Who can stop the Lord Almighty?
does great things. Amen. El Señor hace cosas grandes. Amen. Oh, come on, church. Here we go. We worship you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Tú haces grandes cosas. Tus obras son grandes, Dios. Decimos juntos: ven y adoremos al Rey. Ven y postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. Decimos todos juntos: el héroe, el cielo, la muerte venció. Libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez. Decláralo en esta mañana. Tu promesa es sí, el amén. Grande tus obras. Grande tus obras. Oh, sí. El héroe del cielo, la muerte venció. Libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. El Señor, oh Dios, grandes tus obras. En esta mañana. Raise your hands this morning. Y dale gracias al Señor. And give thanks to the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Decimos una vez más. Aleluya.
Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Decláralo. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Una vez más. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Vivo está por siempre. Por siempre exaltado es, por siempre es Cristo.
mañana levantamos nuestras manos y cantamos aleluya. Oh, yo canto aleluya. I sing hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Tú has vencido, Jesús. You overcame, Lord. Decimos todos juntos, canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, vamos, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, aleluya. Hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb has overcome. Come on, we sing it. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Come on, church, raise your voice today. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is alive. Oh yes, He is. Yes, He is alive. Forever, por siempre, You will be glorified. Serás glorificado, Señor. Oh, we bless You, Jesus. Te bendecimos, Jesús. Oh, we bless You, Jesus. Te bendecimos, Jesús. Oh, churches, raise your voice today. Levanta tu voz esta mañana, iglesia. And glorify Him. Y glorifícale. We sing, You are glorified. Cantamos que eres glorificado. You are forever God. Tú eres por siempre, Señor. You are forever God. Tú eres por siempre. You are faithful. Tú eres fiel. You are alive. You have overcome. Oh, tú has vencido, Señor. You have overcome. Forever glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. We sing forever. He is alive.
Hallelujah. Oh, glorify Him today, church. Thank you, Lord. Oh, we bless you, Jesus. Amen, amen. 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 Glory. Gloria a Dios. Amen. Let's take a moment to greet one another. Vamos a tomarnos un momento para saludarnos. God this morning. God is good. Amen. We give you thanks, Lord, for your love and your mercy. I want you to give a great amen. Amen. Glory to God. Can you hear me in the back? Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Now you can Amen. Hear me. Amen. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Jesus this morning. Él está vivo. He is alive. Me gozo de verlos acá en la casa de Dios. I rejoice in you, every single one of you here in the house of the Lord. Al final vamos a estar tomando la cena del Señor. At the end of the service we'll be partaking of the Lord's Supper. Y la verdad es que este es un día súper especial. This is a very super special day. En el cual aquellos que celebramos la fe cristiana, that those who celebrate the Christian faith, celebramos el día de resurrección. We celebrate the day of resurrection. Amén. Amen. Ahora, ¿por qué es tan importante el día de resurrección para nosotros? So why is the day of resurrection so important to us? Quiero decirle que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Let me tell you that Jesus Christ went to the cross of Calvary. Y ahí su cuerpo fue crucificado. And he was crucified. Amén. Amen. Y dice que fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. And he was crucified for the forgiveness of our sins. Llevó tus vergüenzas. He carried your shame. Tus enfermedades. Your sickness. Llevó todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra a la cruz del Calvario. He carried all that to the cross of Calvary. Y ahí él tomó la victoria. And there he took up victory. Amén. Amen. Pero yo quiero leer en la palabra de Dios en esta mañana. But I want to read in the word of God this morning. Me da mucho gusto que usted haya hecho el esfuerzo esta mañana. I'm so glad that you made the effort to be here this morning. La realidad es que es una bendición tenerlo acá en la casa del Señor. It is a blessing to have you here in the house of the Lord. No hay mejor lugar para adorar a Dios. There's no better place than to praise the Lord Amén. Here. Amen. Esta mañana mientras caminábamos a la orilla de la bahía con mi esposa. As we were walking this morning by the bayfront. Y mirábamos ese amanecer hermoso. And we saw that glorious sunrise. Ese sol saliendo. When the sun was coming. Y le dábamos tantas gracias a Dios. And we were so thankful unto the Lord. No solo por permitirnos ver la luz de otro día. Not only for allowing us to see the light of another day. Sino le dábamos gracias a Dios por Jesucristo. But we were thanking God for Jesus Christ. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. For all that He has done for us. Y quiero leer en el libro de Mateo capítulo 28. In Matthew 28. Había sido profetizado. It had been prophesied. Que Jesús se iba a levantar de la tumba. O sea, que la cruz no era el final del camino de Jesús. That Jesus was going to rise up from the tomb. That cross was not the end of Jesus. La cruz fue el medio que Dios usó a través de Jesucristo. The cross was the means that God used for Jesus Christ. Para vencer la muerte. To overcome death. Para vencer al enemigo de nuestras almas. To overcome the enemy of our souls. Y eso es valioso para nosotros. And that is valuable to us. Pero dice que el día después de que Jesús fue crucificado. But it says that the day after he was crucified. Había incertidumbre. There was uncertainty. Había dolor. There was pain. Había tristeza. There was sadness.
Y ante todo, la gente no sabía realmente qué era lo que iba a suceder. And people did not know what was going to take place. La última imagen que habían tenido de Jesús, the last image that they had of Jesus, era Jesús clavado en una cruz. Was Jesus nailed to a cross. La última imagen que les había quedado de Jesús, the last image that they had of Jesus, de aquel hombre, of that man, que había sanado a los enfermos, that had healed the sick, que había dado de comer a las multitudes, that had fed the multitudes, que había perdonado aún a aquellos pecadores, that have forgiven the sins of the sinners. La última imagen que tenían era Jesús en la cruz. The last image that they had was Jesus on that cross. Si nosotros nos quedamos solo con la imagen de Jesús en la cruz, if we just keep the image of Jesus on that cross, déjeme decirle que realmente no era una imagen muy alegre. It was not a very happy image. Se podría tomar como una imagen en la que el que no sabía el contexto de esto, he who did not know of the context of this, podría tomarse como una imagen de derrota. It was the image of defeat. Aquel que había levantado de la muerte a Lázaro, he who had lifted up Lazarus from the dead, ahora estaba muriendo en una cruz. Now he was dying on a cross. Y lo vieron expirar, o sea, lo vieron morir. And they saw him expire. Pero lo que ellos no entendían, but what they did not understand, es que a través de ese sacrificio de Jesús, was that through the sacrifice of Jesus, él estaba tomando autoridad, victoria sobre todo. He was taking authority and victory over all things. Él estaba derramando su sangre por el perdón de los pecados del mundo. He was shedding his blood for the forgiveness of the sin of the world. Y destruyendo toda autoridad de las tinieblas. And destroying all darkness. Pero el día siguiente, como le decía, era una imagen de dolor, de tristeza, de incertidumbre. The next day, it was a day of sadness, of uncertainty and sadness. Ahora, ¿qué va a suceder? Now, what's going to happen? Si aquel que lo vimos con nuestros ojos hacer milagros, if that one that we saw with our own eyes do miracles, está en esa cruz muerto, now he's up on the cross dead. ¿Qué podemos esperar nosotros? What can we wait? Y la gente se hacía todo este tipo de preguntas. And they were asking these questions. Y era un pequeño grupo realmente el que conocía la promesa. It was only a small group of people who knew the promise. En Juan 14, Jesús había hablado con sus discípulos y les había dicho, es necesario que yo muera y me vaya. In John 14, Jesus was speaking to his disciples and telling them that it was necessary for him to leave. Pero también les había dicho que no los dejaba solos, dejaba al Espíritu Santo. But he had also told them that he would not leave them alone by themselves, who's going to leave the Holy Spirit. Y les dijo, y tengo que ir a preparar un lugar para ustedes. And he said, I need to go and prepare a place for you. También les había dicho que después de su muerte en la cruz se fueran a Galilea porque ahí él se iba a manifestar con ellos. He also told them that after his death that for them to go to Galilee because he was going to be manifested there. Pero era un tiempo de dolor. But it was a time of pain. Y en Mateo 28, in Matthew 28, dice así en el capítulo 1 en adelante, Matthew versículo 1 en adelante. 1 and on. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre de ella. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb rolled back the stone and sat on it. Dice en el verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Pero hablando el ángel, le dijo a aquellas mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. Él no está aquí porque ha resucitado, tal como lo dijo, venid y ver el lugar donde había estado él. He is not here, he has risen, just as he said, come and see the place where he lay.
aquellas mujeres habían preparado los aromas para ungir a Jesús en su muerte. These women had prepared the frankincense to anoint his body. Lo que esperaban ver era un cuerpo ahí tendido en la tumba. What they were waiting to see was a dead body in the tomb. Lo que esperaban ver era una escena de dolor. They were coming across a scene of pain. Pero cuando ellos se acercaron, dice que un ángel habló a sus vidas. But when they drew near, an angel spoke to their lives. Y les dijo, Jesús no está aquí. And he told them, Jesus is not here. Jesús ha resucitado. He has been risen. Esta tumba no fue lo suficientemente fuerte para retenerlo ahí. This tomb was not strong enough to hold him back. Así que vayan y avísenle al resto que él vive. So go and tell the rest that he lives. Y quiero decirte que la resurrección de Jesús, and let me tell you that the resurrection of Jesus, es poder, is power, es gozo, is joy, es alegría, is gladness, es victoria, is victory. La cruz nos da la salvación. The cross gives us salvation. Pero la resurrección de Jesús nos da victoria. But the resurrection of Jesus gives us victory. ¿Cuántas cosas en tu vida, how many things in your life, tú has dado por terminadas o por muertas? Hey, you thought that they were finished or dead. ¿Cuántos sueños, cuántos deseos, cuántas promesas, how many dreams, how many desires, how many promises, que has estado esperando en tu vida, that you've been hoping for in your life, has creído que ya no pueden llegar a pasar? You thought that they would never happen. Y muchas veces estás como se encontraban aquellas mujeres y aquellos discípulos. And many times you find yourself just as these disciples and these women were. Ya no sucedió nada. Nothing happened. Creímos que iba a ser de otra forma. We thought it was going to be a different way. Ahora nuestras ilusiones, nuestros buenos deseos están muertos. Now our hopes, they're dead. Ya nada puede pasar. Nothing can happen. Pero now, yo quiero decirte, but I want to tell you, que a través de la resurrección de Jesucristo, that through the resurrection of Jesus, lo que no era posible es posible. What was not possible now is possible. Lo que creías perdido no está perdido. What you thought was lost is no longer lost. Lo que creías que ya no se podía alcanzar, sí se puede alcanzar. What you thought you cannot reach, now it can be reached. Porque Jesús se levantó de la tumba. Because Jesus rose up from the tomb, entregándote la victoria, giving you the victory, que hoy tú puedes declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Now you can declare in the mighty name of Jesus Christ. En el libro de Romanos capítulo 8 verso 9 dice así. In the book of Romans, capítulo 8, verso 9. Chapter 8, verse 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, y en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Dice, y si el Espíritu de Cristo no está, no es Él. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Ahora, yo quiero que tú pongas una atención especial en el verso 11. So I want you to pay attention to verse 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también te dará vida y vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. Si el Espíritu de Dios, if the Spirit of God, que levantó a Jesús de entre los muertos, that raised Jesus from the dead, está en nosotros, is in us, ese Espíritu de Dios, that Spirit of God, en nosotros, in us, oye bien, listen, también well, dará vida, will also give life, a nuestros cuerpos, to our bodies, y aquello que tenemos con nosotros, and all those who we have with us, y esa es la promesa grande que nosotros tenemos, and that is a great promise that we have. Por eso es que la resurrección tiene que ser algo que nosotros tenemos.
tenemos que vivir todo el tiempo. That is why resurrection is something that we have to live at all times. La resurrección de Jesús no solo es un día como hoy. The resurrection of Christ is not only a day as today. La resurrección es victoria. The resurrection is victory. Es esperanza. Is hope. Es progreso. Is progress. Es el seguir adelante. Is continuing forward. Confiando que aún lo que todavía no miras. Trusting that what you do not see. Nosotros vamos a poder alcanzarlo. We will be able to reach it and porque see si el Espíritu de Dios God, que levantó a Jesús de entre los muertos that raised Jesus from the dead, está en nosotros in us, Él lo hará con nosotros he will do that with en el nombre de Jesús. Dele un aplauso Jesus, al Rey. Give a hand to the Lord. No hay nada there is nothing imposible para Dios. Impossible for God. Para Dios for God, todo all, es posible. All is possible. ¿Lo cree usted? Do you believe it? Son dos cosas que suenan igual there's two things that sound similar, pero que son diferentes. But that are different. Una cosa es one thing is saber que para Dios no hay nada imposible. To know that for God there's nothing impossible. Y no hay nada imposible para Dios. And there's nothing impossible si for Él God. Fue capaz de levantar a Jesús de la muerte, if he was able to raise up Jesus from the ¿acaso dead, ¿acaso no será capaz de levantarte de la condición tal vez que está en tu corazón? Can he not raise you up from the condition of the heart you are in today? ¿Acaso no será capaz de cambiar tus circunstancias? Can he not change your circumstances? Así que para Dios todo es posible. So to God all things are possible. Amén. Amen. Para Dios, esta mañana para Dios, say this morning, todo God, all things, es posible. All things are possible. Diga, para Dios, say for God, todo all things es posible. Are possible. Ahora yo quiero que usted lo declare de usted. So I want you to declare this y diga, todo es posible para Dios. Say, all things are possible to God. Porque Él es grande y poderoso. Because he is mighty and powerful. El trabajo de las tinieblas, the job of darkness, el trabajo de la vida, the job of life, es hacernos creer que las cosas ya no van a suceder. Is to have us believe that things are no longer going to happen. Y trae tristeza. And it brings sadness. Trae amargura. It brings bitterness. Y muchos sentimientos cruzados en nuestra vida. And many emotional feelings. Porque a veces la vida nos presenta circunstancias tan negativas. Because many times life brings uncertain situations. Que creemos que nosotros ya no vamos a poder seguir avanzando. That we believe that we're not going to get through that. Pero yo quiero decirte en esta mañana but algo. But I want to tell you this morning. Que así como Dios Cristo Jesús fue levantado entre los muertos. That just as Jesus was raised up from the dead. Él también abrió una ventana de esperanza. He also opened a window of hope para tu vida. For your life. Esta mañana yo quiero pedirle a mi hermano Hugo Paz que venga a dar un testimonio corto de algo que ha sucedido. This morning I want Brother Hugo to come and share of his testimony. Y quiero invitarte a ti también para que durante esta semana tú busques. And I want to invite you that during this week that you may see esas manifestaciones sobrenaturales de Dios en tu vida. The supernatural manifestations of God in your life. Porque tú tienes testimonio. Because you have a testimony. Y tienes que declarar ese testimonio. And you have to declare that testimony. Aquellas mujeres les dijeron, vayan y dígale a los otros lo que han visto y oído aquí. The angel told these women to go and tell the rest what they had just seen. Porque el que Jesús que estaba muerto. Because the Jesus who was ya no dead, está muerto. No longer is dead. Sino que vive. But he venga lives. Mi hermano Hugo. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor I Jesús en esta mañana. To the Lord. Él va a estar compartiendo algo que ha sucedido que va justamente con lo que estamos compartiendo hoy. He is going to share something that happened in his life that goes together with what we're sharing right now. Amén, hermanos, buenos días. Good morning. Voy a tratar de ser I'm going to try breve, to make it okay. short. Okay. El día 25. On the 25th. En el momento de salir del trabajo tenía que ir por mis hijas a la escuela after levantarlas. I came out of work I was going to go pick up my daughters from school. Pues uno en sus carreras de ir corriendo por sus quehaceres, ¿verdad? And you're busy everyday chore doing things. Descuida uno tal vez otras cosas que también son importantes. You ¿verdad? Do not take care of other things that are also important. Y a la hora de que llegué a las 4 a la escuela I got there at 4 to pick up my daughters from school. Voy a tratar de ser corto okay, porque no, para no quitar mucho tiempo. Me parqué en el área de atrás de la escuela. I parked in the back of the school. Y alguien que estaba así del lado frente pues
vino hacia mí. And she was coming towards me. Y me dijo, tu carro tiene fuego, me dice. He said, your car is on fire. Entonces, no quisiera quebrarme la voz porque no quiero llegar a ese momento atrás, pero los sentimientos son así, ¿verdad? I don't want to get emotional because it was something serious that happened. Entonces le dije, no, lo que pasa es que mi carro tiene un pequeño problema con el aceite. Le veo que es un pequeño leak que tiene. I was having some oil leaks and I was having trouble with that. Entonces cuando insistió él y me dice, sal del carro y, so said, get out of the car. It's y agáchate a ver el carro. So me inclino y cuando voy viendo había fuego abajo. So then I looked down and I looked under and there was fire. So rápidamente lo abrí. So I opened up the hood. El hood, ¿verdad? Como le dicen. Y ya estaba prendido el carro. And it was already on fire. Que casi me queman and it almost burned me. Las llamas la cara. The face. Entonces ese es un momento en que uno no vienen los miedos. That's the moment where you really desesperación, think how desperate you are. En una área pública. In a public area. Donde hay niños. Where there's children. Empecé a correr. I start running. Buscando un. Seeking for. Un extinguidor. For an extinguisher. Y casual que no había en ese momento ahí porque era la hora que todos venían hacia mí. It was yo solo the veía time que where everybody was coming out of school, everybody was rushing out. Todos venían hacia mí y yo buscando la ayuda, pues. I was looking for help. Entonces en ese momento ya salieron maestros. So the teachers came out. El principal. The principal. Los policías de la escuela, ¿verdad? The school police. Entonces ya no hubo tiempo de sacar cosas que yo tenía que sacar de mi carro. I couldn't take anything from my car, things that I needed. Y le digo yo al Señor, ¿puedo acercarme? No, ya no puedes, quítate de aquí. Me acercaron hasta el edificio. They let me go into my car and remove anything. They told me just to step away. Mis hijas ya venían, según ellas, pues a que iba a llevar a la casa, ¿verdad? My daughters were rushing to me because I was there to pick them up. Entonces el carro se prendió. En 20 minutos el carro ya estaba quemado. In 20 minutes the car was a total loss. Y siempre hay una persona que siempre ha estado con nosotros, con There's ustedes. There's been a person that's always been with us. Y es aquello que cada vez que tenemos un problema, menos yo, every time I have a problem, mi mente luego es el pastor. It's always the pastor comes to my mind. Y pues le hablé. I called him. Y él es una persona que siempre le contesta el teléfono. And it's a person that always answers the phone calls. Él puede estar ocupado haciendo algo y siempre le va. He can be busy doing something, but he le va always a contestar makes a uno. Time. It's always there. Entonces le dije, pastor, mire, esto está pasando, se me está quemando el carro y yo veo mucha gente a mi alrededor y estoy desesperado. I call him, pastor, you know, my car's on fire, there's a lot of people here and I'm desperate. Él tenía una reunión en ese momento y se regresó y He had a meeting to go to, but he turned back and he went to me. Entonces creo que no lo dejaron entrar en una área de la escuela y llegó a otra área. They didn't let him enter through one side, but he went through the other side. En ese momento entonces se vino ya el policía de la escuela. And then the police came. Normalmente ellos como que son un poco más estrictos que los de la calle, ¿verdad? They're kind of strict. Y me dijo, quiero tu nombre. Toda tu información y hasta dónde trabajas. There's a man here who knows all your information, even where you work. Cuando él me dice eso, when the police tells me this, le di mi nombre, le dije, soy Hugo Paz, se volteó. He turned around. Y me dijo, espérame. And he said, wait. Y solo contestó el Tenfor, como sus claves que ellos tienen, ¿verdad? He had his, the passwords sí, habló por el radio. He spoke through the radio. En ese momento el pastor había llegado a la otra área donde sí lo dejaron entrar. The pastor came through the area where he was able to come through.
Y creo que él encontró una persona que otro oficial de policía. And he found another policeman. Que él conoce y entonces el pastor le dijo que me conocía, and que yo era miembro de la iglesia. He knew me if, he can direct him to, entonces se regresa al policía y me ve a la cara y me dice, hubo paz, no te preocupes. He said, the policeman said, do not worry. Todo está en control. Everything's under control. Y ya no necesito tu información. I don't need your information. Entonces regresé a la área donde ya de la escuela donde estaban mis hijas. So I went back to where my daughters were. En eso ya dejaron pasar al pastor. And pastor had already come through. Entonces yo digo de que son cosas que tú, these are things that exacto son cosas que Dios pone el momento exacto, places, no al momento de lo que nosotros pensamos, not on things that we may think on, en medio de la desesperación que uno puede tener, ¿no? Entonces pasó de que vinieron los maestros, yo tenía mucha gente alrededor mío y the teachers came out, there's a lot of people surrounding me, los policías, los bomberos, the firemen, y me dijeron de que no me mortificara por el carro. They said, don't worry about the car. Porque ellos se iban a encargar de llevarlo, de limpiar y de pintar. Al día siguiente me habló Hilda, mi esposa. The next day my wife called me. Y me dice, mira, te están buscando de la escuela. They're looking for you from the school. Y yo dije, pues ahí viene lo bueno. I thought I was in trouble. Y me dice la persona que me habló. And so the person that called me said, señor Paz, me dice, le tengo una información de parte de aquí de la escuela. I have information for you from the school. Lo anda buscando en la oficina de la policía y nosotros queremos hablar con usted. The police is looking for you as well and we want to speak to you. Entonces me dice, ¿dónde está usted en este momento? Pues ando trabajando. Where are you right now? I say, I'm okay. Working. Lo que pasa es de que entre todos los colegas acá y el oficial de la policía, the thing is that the police department and all the people here, hemos decidido regalarle un carro. We have decided to give you a car. Y entonces yo me pongo a pensar que yo tenía que pagar cosas de reparación en un área pública y todavía así me regalan un carro. Here, all that happened and with all that was going on, and here they want to bless me with a car. So, ¿quién hace eso? Who does that? Solo Dios. Only God. Dios. Entonces, yo nada más les digo de que cuando un carro tenga un ruidito o algo, vale más checarlo, porque nunca sabemos qué es lo que, tal vez no porque no habla, ¿verdad? Porque no nos quiere decir que le falta aire o le falta esto o aceite. Y quiero decirles de que es una bendición después de mis miedos y todo lo que pasé ese día. So all that I went through that day, God turned into a blessing. Mis hijas, vino la maestra y les dijo que tenían que estar en la escuela de regreso. They needed to come back por eso tenían ellas ya un carro. To the school again, so they can also be part of that blessing. Eso es lo que quería compartir con ustedes. That's what I wanted to share with you. Que Dios me los bendiga. Okay. God bless you. De lo que se creía perdido, what you thought was lost, de lo que se creía que ya no iba a suceder nada, you thought that nothing would happen, Dios derrama God grande bendición. Pours out great blessings. Amén. Amen. Porque servimos a un Cristo vivo. Because we serve a living Christ. A un Cristo que se levantó al tercer día en gloria. A Christ who rose up on the third day in glory. Un Cristo que todo el tiempo está velando sobre sus hijos. A Christ that's always watching upon his children. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. That is Jesus, the Son of God. Él no te va a dejar solo. He will not leave you alone. Pon tu confianza en Él. Put your trust in him. Busca en Él. Seek in him. Espera en Él. Wait on him. Porque así como se levantó al tercer día en gloria, así también Él te proveerá, te levantará y te dará grande bendición. Bless you and give you great blessing. Aquellas mujeres pudieron haber corrido a otro lado. These women could have run somewhere else. O quizás hubieran pensado, bueno, ya todo se perdió, ahora
ya no se puede hacer nada con la vida de Jesús. So they probably thought, well, all is lost. We could do nothing with Jesus. Pero dice que aquellas mujeres llegaron hasta el sepulcro. But it says that they came all the way to the tomb. Hasta la tumba. To the tomb. Esperando realmente ver un cuadro contrario. Seeing a totally different picture. Ellas esperaban ver un cadáver ahí. They were hoping to see a dead body. Pero dice que su sorpresa fue grande. But it says that their surprise was great. Dice que el ángel le dijo, aquí no está Jesús. It says that the angel told them Jesus is not here. Jesús ha resucitado. Jesus has risen. Lleva este mensaje de bendición. Take this message of blessing. Lleva este mensaje de vida. Take this message of life. Yo quiero decirte en esta mañana, I want to tell you this morning, que quizás en medio de tu problema, that in the midst of your problem, en medio de tu necesidad, in the midst of your need, la Biblia dice que Él cambia tu lamento en gozo. The Bible says that He changes tu tristeza en alegría. Into joy, and your sadness into tu dolor en sanidad, and your pain into healing. Porque para eso Él resucitó al tercer día, because that is why He resurrected on the third para day, darte vida, to give you life, y vida en abundancia, and life in abundance. Agárrate de la mano poderosa take de Jesús hold of the mighty hand of Jesus, y confía en Él, and trust in Him, porque Él tiene buenos planes para ti, because He has good plans for you. Tal vez hay planes que todavía no se han cumplido. Maybe there's plans that have not been fulfilled yet. Quizás hay deseos hoy que todavía no se han realizado en tu vida. There's desires that you still have that have not been fulfilled yet. Espera pacientemente wait en Jesús. Patiently on Jesus. Porque Jesús tiene la respuesta. Because Jesus has the answer. Yo sé que mi hermano se preguntaba qué voy a hacer ahora para poder transportarme. I'm sure my brother was asking himself, what am I going to do now without a vehicle? Y los primeros pensamientos que vinieron era otra historia. And those thoughts that were coming was totally different. Pero Jesús tenía ya una historia escrita. But Jesus already had a story written. Y de lo que pudo haber sido grande destrucción, Dios envió grande bendición. And what could have been a great destruction, God sent a great blessing. Y eso es posible hoy en tu vida. And that is possible in your life esto today. Está disponible hoy para ti. That is available for you today. A través de la sangre de Jesús. Through the blood of Jesus. Busque en Él. Seek in Him. Confíe en Él. Trust in Him. Espere en Él. Wait on Him. Porque aún las cosas, because even those things que no tienes control, that you have no control over, que crees que no pueden suceder, that you think cannot happen, que no miras cómo pueden pasar, that you don't see how they could happen, Dios tiene una historia de vida. God has a story of life. Una historia de sanidad. A story of healing. Una historia de provisión. A story of provision. Sobre tu vida. Over your en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ellos pensaban, denle un aplauso fuerte en esta mañana. Ellos pensaban, aquellas mujeres pensaban, these women thought, que ahí era el final de la historia. That that was the end of the story. Pero Dios tiene una historia mayor. But God has a greater story. Dios tiene una historia mayor para tu God vida. God has a greater story for your life. Dios tiene una historia más grande para tu casa. God has a greater story for your home. Dios tiene una historia mucho más grande para tu familia. God has a greater story for your family. Tu historia no ha terminado. Your story has not ended yet. Tu historia se está levantando. Your story is rising para testimonio up for testimony y para la gloria and for the glory de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte. Ese es el Cristo de victoria. This is the Christ of victory. El Cristo resucitado. The resurrected Christ. Que hoy reconocemos. That today we recognize. En este día de resurrección. On this day of resurrection. Y todos los días de tu vida. And all the days of your life. Déjame decirte que Dios tenía una historia más grande para la humanidad. Let me tell you that God had a greater story for mankind. Una historia que nadie se imaginaba cómo iba a pasar. A story that no one can imagine. Imagine how it would take place. Pero pasó. But it happened. Porque Dios es poderoso. Because God is powerful. Tu historia. Your story. Si es la historia de Dios para ti. If it's the story of God for you. Yo quiero decirte que va a pasar. I want to tell you that it will happen. Porque Él es poderoso. Because He is powerful. Y nada podrá impedirlo. And nothing can prevent it. Pacientemente esperé en Jehová. Patiently I waited on the Lord. Y Él hizo. And He did. Y Él hace en and tu he vida. Will do in your así life. Como este testimonio. So just as this testimony. Y otros que hemos oído. The, and the other ones that we've yo heard. Yo estoy convencido. I am convinced. Que
en tu vida that in your life, hay milagros, there's miracles, hay maravillas, there's marvelous things, hay intervenciones de parte de Dios divine intervention from God, por Cristo Jesús through Jesus Christ, y el poder de su Espíritu and Santo the power of his Holy Spirit, que se están escribiendo that are being written, y otras que se han hecho en tu vida and others that have been already, pero quizás no siempre tú lo has notado but not always have you noticed. Por eso them. Yo te invito hoy that's why I invite you today, a que tu espíritu humano that your human spirit, se someta al Espíritu de Dios submit to the Spirit of God, para percibir las maravillas de Dios. To perceive the marvelous things of God. Hablo en esta mañana I speak this morning, que el Espíritu de Dios de vida the Spirit of God of life, que está en ti is in you, ahora reconoce, now recognizes, ahora se enamora, now is falling ahora responde up, now responds al Espíritu de Dios to the Spirit of God, que es para ti that is for you, en Cristo Jesús in Christ Jesus. Porque para eso Él resucitó al tercer día. Because that is why he resurrected on the third está day. Alerta. He be alert. Porque lo que tú crees que venía para mal, because what you thought was for bad, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, Él lo cambia para bien. He will turn it for dele un good. Aplauso al Señor Jesús give en esta mañana. This morning, Él es el Cristo de la esperanza. He is the Christ of hope. El Cristo de toda la gloria. He is the Christ of all glory. Porque Él vive, tú vives. Because you live, if porque he Él, lives, you live. Porque Él puede en Cristo Jesús, tú puedes. Because he can in Christ Jesus, you can. Y porque si es posible en Cristo Jesús, and because it is possible in Christ es posible en ti. It is possible in en el you, nombre de Jesús in the name of Jesus. Y oro en esta mañana and I pray this morning, para que ese Espíritu de Dios so that the Spirit of God llene tu espíritu fills your spirit, y llene cada parte de tu espíritu de luz and fill every space of that Spirit of light, espíritu de vida, the Spirit of life, espíritu de poder, the Spirit of power. Declaro en esta mañana sobre tu vida I declare this morning over your life, que el favor y la misericordia de Dios that the favor and the mercy of God, y que el mismo Espíritu and that the same Spirit, que levantó a Jesús de entre los muertos raised Jesus from the dead, el Espíritu que vive en ti the Spirit that lives in you, te vivifica that edifies, te levanta lifts you up, te bendice it blesses te you, sana it heals you, te da provisión it gives you provision, para cosas grandes for great things, del testimonio de su gloria of the witness of his glory, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Esta mañana